un poco de ejercicio, algo de entrenamiento básico. ¿Están listos? ¡Saltos de tijera! ¡Todos saltos, saltos de tijera! ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Ahora flexiones! ¡Flexiones! ¡Eso es! ¡Hasta abajo! Entre el honor y la venganza. ¿Otra flexión? ¿Otra flexión más? ¿Todos pónganse de pie? ¿Pies juntos? ¡Reverencia! ¡Ah! Bien, ¿listos, chicos? ¡Golpes sueltos! ¡Uno! ¡Ja! ¡Dos! ¡Ja! ¡Tres! ¡Ja! ¡Cuatro! ¡Ja! ¡Cinco! ¡Ja! ¡Seis! ¡Ja! ¡Siete! ¡Ja! ¡Ocho! ¡Ja! ¡Nueve! ¡Ja! ¡Uno más! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Pies juntos! ¡Reverencia! ¡Dos! ¡Reverencia! ¡Dos! ¡Listo! ¡Da un paso al frente! ¿Listo? ¡Mira hacia acá! ¡Pies juntos! ¡Reverencia! ¡Toma ese bón! ¡Eso es! ¡Suave y fuerte! ¡Paso golpe! ¡Uno! ¡Hacia arriba! ¡De lado a lado! ¡De reversa! ¡Levántalo! ¡Con fuerza! ¡Excelente! ¡Vuelve a tu posición! ¡Ahora démosle un aplauso! Próxima cinta, negra. Sigue entrenando tanto como con la azul. Me quitarás el trabajo algún día. Eso es, listo. ¿Pies juntos? ¿Reverencia? ¡Osh! Démosle un aplauso a Michael, nuestro nuevo cinta café. Estoy orgullosa. Oye, lo criamos bien. Sí, es cierto. ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! Michael, escóndete. Oye, escóndete. Quédense aquí. ¡Abre la maldita puerta! ¡Dile, Gabriela, la maldita puerta! ¡Abre la puerta! ¡Le vuelo los sesos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Tranquilo! ¡Escucha, voy a volar de la maldita cabeza! ¡Baje del auto! Por favor, no me hagas daño. En mi billetera hay dinero. ¡Quítale el seguro! ¡Baje no, del auto! ¡Abre la puerta! ¡No, no, por favor, abre la no! Perra. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Por favor, no! ¡Déjala! ¿Qué demonios hiciste? ¡Sácala! ¡Sácala del auto! ¡Que la saques! ¡No habíamos quedado en eso! ¡Suéltame! ¡Por favor, no me veas! ¡No me veas! No ¡que no me veas! ¡Por favor, por favor! ¡Cierra la maldita boca! ¿Por qué no abrías? ¿Dónde demonios estaban? Es tarde. Siete años después. ¡Ahí está! ¡Que no escape!
Morris. ¿Len? Llamaron para quejarse. Era una fiesta. El organizador nos dio batalla. Un par de chicos dijeron que él llevó las bebidas. No sé qué decir. Tuvo suerte de que no lo arrestó otro oficial. Morris, estoy haciendo todo lo que puedo. Sé que no ha sido fácil para él, pero no puedo seguir cubriéndole la espalda. Si lo atrapan de nuevo, pasará por el sistema. Ya has hecho demasiado, y yo lo aprecio. Que tengas buena noche. Ya sé por qué vengo a la escuela. Estoy perdiendo el tiempo. Adivina quién siguió divirtiéndose el sábado. Masturbar a un policía para que te suelte no cuenta. Sí, sí. ¿Recuerdas a esa chica? No te creo. Se separó de sus amigas y necesitaba que la llevaran a casa. Tú no tienes auto. Lo sé. Caminamos mucho buscándolo. Oye, huele mis dedos. Estás enfermo. Oye, un muchacho tiene que comer. Michael Shaw, por favor, ven a la oficina del director. ¿De nuevo? ¿Otra vez? Amigo, lo siento, tengo que irme. Vámonos. ¡Mira quién es! ¡Perdón, amigo! El director Vanpor está listo para verte. Ah, señor Shaw. Pase, por favor. Yo puedo entender su frustración. Debe ser muy difícil tener a todos sus amigos en la universidad y que usted siga aquí, pero es su culpa. Su abuelo y yo estamos muy preocupados por sus actividades extracurriculares. No se preocupen. ¿En serio? Sí. ¿Qué hizo el fin de semana? De acuerdo con esto, apenas si aprobará. Michael ni siquiera ha iniciado su servicio comunitario. Entienda que no puede repetir otra vez el año. Su abuelo y yo tenemos una posible solución. Un viejo amigo de tu padre, Reggie, tiene un dogo. Dojo. Y accedió a dejarte hacer tu servicio comunitario allí. Irás a diario después de clases desde mañana si obtienes notas aprobatorias. Y así podrás obtener tu diploma. Tiene una oportunidad aquí, Michael. Y estamos dispuestos a ayudarlo. Pero solo si está dispuesto a ayudarse a sí mismo. Thank you.
Quítate los zapatos. Michael, ¿no? Sí. Sí. Eres igual a él. Este es el piso del dojo. El único momento en que lo pisarás será cuando lo haces. Los espejos tienen que ser limpiados cada noche. No eres un narcisista, ¿o sí? No. Y este de aquí es el sensei. Él cuida de este lugar. Tu arsenal. ¿Y qué esperabas? ¿Que te pusiera a encerar y a lavar autos? Los niños no alcanzan el mingitorio, así que es probable que pases mucho tiempo aquí. Suerte. Oye, ¿a dónde vas? A casa. ¿Así que soy tu conserje? Niño, te estoy haciendo un favor. Ya, por poco lo olvido. Las necesitarás para cerrar. ¿En serio confías en mí? ¿Qué podrías hurtar? ¿Los espejos? Te vigila. Adiós. ¿Paracaidista de los Estados Unidos? ¿Y cómo estuvo? Regular. I'm in love.
todos que releyeran las páginas 72 a 65 porque sus calificaciones fueron muy bajas. Así que vamos a repasar esta información. Por favor, muchachos. Está en la pizarra. ¿Michael? ¿HCN? Sí. ¿Salto? Bien hecho. Ahora, con la otra pierna. Más alto. Eso es. Muy bien. Oye, asegúrate de no golpear con el meñique. Muy bien. No quieres que impacte porque si no se va a romper. Y no quieres rompértelo. No. ¿Listo? Aquí, aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Espero que vayas bien en la escuela. ¿Te ves bien? Lo sé. Bien hecho. Adiós. Nos vemos. Buena suerte. Adiós. Adiós. Jimmy. Adiós. Adiós. Nos vemos, cariño. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Trabajas bien con niños. Parece que aún recuerdas una cosa o dos. Eso fue hace mucho. Te diré una cosa. Dividirás tu tiempo entre mantener este lugar limpio y ayudarme con los niños. Así te pondrás un karategi. Solo estoy aquí para cumplir mis horas, ¿no? Sí, claro. Esto ya no va conmigo. Bueno, cuando estés listo, te veré en el piso. Oh, y ni siquiera lo pienses. Es mi sobrina. Cámbiate. Gánatelo.
¿Luces bien? ¿Cómo se siente? Se siente bien. Veamos tu postura de pelea. Hay que trabajarla. De pie. Mejor. De acuerdo. Atrás los hombros. Pecho fuera. Mentón arriba. Eso es. Veamos el golpe al frente. Bien. Está otra mano. A la altura de la cintura. ¿De acuerdo? De nuevo. Bien, respira. No estás respirando. Respira. Más fuerte. Desde las entrañas. No importa cómo suene, va a protegerte, ¿sí? De nuevo. Ahí lo tienes, de nuevo. Bien, sigue trabajando. ¿Nada mal? No creí que me estuvieran viendo. Solo finge que no estoy. Tendrás problemas. Soy Jen. Michael, tú eres la sobrina de Reggie, ¿cierto? Sí. ¿Él está aquí? No, acaba de irse. Gracias. ¿No hay algo en lo que pueda ayudarte? La verdad, no. No, guarda, ¿viniste aquí por nada? ¿Cómo sabes que no vivo enfrente? ¿Una chica como tú? Ay, buena jugada. ¿Eso suele funcionar? ¿Y esto es lo que harás toda la noche? ¿Hablas de estar frente al espejo viéndome como un idiota? Sí, podría decirse. Te enseñaré algo. Cámbiate de ropa. Por favor, no le digas a mi tío que te invité aquí. Es anticuado. Claro. Hola, ¿cómo están? Bien. Él es Michael. Hola, Michael, ¿cómo estás? Es con Sergio. Vamos. ¡Tres horas! ¡Llevamos aquí 3 horas! ¿A qué hora entraremos? ¡Las peleas se van a terminar! ¡Queremos ver las peleas! ¡Camina! ¿En serio? ¿Qué es este lugar? Ya verás. Hola. Oye, queríamos entrar. ¿Por qué no nos dejas entrar? ¿Qué te pasa? ¡Déjanos entrar! Las veo adentro. Bien. Quiero 2 entradas. ¡Locura!
¡Escuchen esto! ¡El siguiente combate será impresionante! ¡Sin ningún límite! ¡Esto es para lo que ustedes vinieron aquí! ¿Qué pasa? Está mal de la ¡y el cabeza. Primero que voy a presentar es a Nick Minor! ¡Es un gigante! ¡Y su luchador más loco, te lo prometo! Ve a tu esquina. Hola, quiero informar de un crimen. Bueno, tengo información sobre un crimen. Bien, señor, ¿puede decirme con exactitud qué pasó? Fue un asalto en un auto, pero hubo también un homicidio. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo bien. ¿Por qué no lo reportó hasta ahora? No, porque... porque tengo nueva información. ¿Tiene el número de caso o referencia? Las víctimas eran mis padres. Fue un asalto en auto y yo vi al ladrón hoy, ¿de acuerdo? Necesito que vayan y arresten al sujeto de inmediato. Como sabrá, no solo podemos ir y arrestarlo, ¿sí? Necesitamos una orden. Ahora, si se calma por un minuto y pudiera explicar la situación. Señor, señor. ¿No olvidas algo importante? Cuando entres a este dojo, dejas todo lo demás afuera. La única cosa que traes es tu concentración. ¿Dónde estás ahora? Me voy. ¿40, 60, 80, 100? Estoy perdiendo la cuenta. Necesito un cajón más grande, Big D. Lo hicimos en grande anoche, ¿no crees? Oiga, jefe. Déjalo pasar. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero pelear. ¿Y tú eres? Michael Shaw. ¿Por qué quieres pelear? Porque me interesa uno de tus peleadores. Vaya, un fan. Ay, no tengo tiempo para esto. Oye, amigo, es en serio, quiero pelear. Tranquilo. A ver, Michael Shaw, comencemos con esto. ¿Dónde entrenas? ¿Cuál es tu récord? Sí, eso creí. Vencería a cualquiera, ¿sí? Escucha, niño bonito. Seguro que tienes muchas razones para querer volverte un peleador. Pero si dejara a cada niño que aparece en mi oficina pelear en la jaula, bueno, estaría en la esquina pidiéndoles dinero a muchachos como tú. Y ya sé que no tienes. Sí, pero no entiendes. Oye, niño, eres valiente.
pero la respuesta es simplemente no. Te diré qué haremos. Ya que te tomaste la molestia de venir hasta aquí, amigo, ten dos entradas para la pelea de hoy. Va a estar estupenda. Invita a una amiga. Nos vemos. Rayos, viejo. Tú sí sabes dar un maldito show. Ganamos mucho dinero, igual que anoche. Tres peleas, todas ganadas. Ya me voy. Nos vemos mañana. Adiós. 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 ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estás espiando? Te hice una pregunta, niño. Oye, trae a Dom aquí. ¿Qué?
El chico espiaba en el patio. Mírame, niño. ¿Sabes que estás invadiendo? ¿Sabes lo que significa? ¿Lo sabes? ¿Sabes que es divertido? Puedo sacarte un ojo. Justo aquí. Justo ahora. Y nadie se metería a defenderte. Oh. Podría asesinarte. Y a nadie le interesaría. No olvides eso. Desaparece de mi propiedad. Regresa a la primaria. ¡Qué idiota! Niño estúpido. Dame mi cerveza. ¡Camina, camina! Hola. Esta es la dirección del hombre al que vi matar a mis padres. Ahí está mi número. Llámeme cuando alguien acepte hacer su trabajo. Michael. Oye. ¿Qué quería? Es su segunda vez aquí. El chico ya había venido. Quiere que detengamos a un sujeto por un crimen que sucedió hace más de 7 años. Y me dio esto. 187 calle Elgin. Hola. Sé que me puse raro el otro día y no debí hacerlo. Esto significa mucho para mí. Quiero ayudarte. Quiero ayudar a los niños. Y quiero seguir entrenando, siempre y cuando no te moleste. Ok. ¿Eso es todo? Oye, dije que lo lamento. Creí que este lugar se trataba de honor y respeto. Golpea. ¿Qué? Que golpees. Respira profundo. Enfócate. Y ataca. El makiwara define la esencia del karate. Tu golpe puede rebotar, al igual que puede perforar esto. La única cosa que influye en eso eres tú, tu mente, tu enfoque y tu forma. ¿Quieres enfadarte? ¿Quieres golpear algo? Golpea esto. Sí. A las 4, cada día, como antes. Continúa. ¡Atención! ¡Saltos de tijera! ¡Deprisa! ¡La mano al frente! ¡Golpeen aquí! ¡Vamos, listos! ¡Y cuidado, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tan rápido como puedas! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oh!
Bien, pase. Esperaba que pudiéramos salir. ¡Que comience el espectáculo! Damas y caballeros, prepárense para otra locura. En este momento tenemos a mi hombre bala dentro de la jaula. Mi chico es veloz, pero también su oponente, el invicto Dominic Gray. Ve a tu esquina. Yo sé que mi hombre es bastante veloz, pero se los digo, no sé cómo va a librarse de este muchacho. ¿Están listos? ¡De acuerdo, hagamos esto! ¡Esto será una locura porque ya saben lo que siempre es! ¡Prepárense para la pelea! ¡Sí! ¡Comenzamos! ¡Hemos decidido tener un torneo que iniciará en mayo 15! ¡Queremos a los mejores peleadores en la jaula sin categoría de peso! ¡Y el primer premio! $50,000 en efectivo! ¡No es broma! Y para ganar el premio, debes llegar a este malparido y tratar de acabar con él. ¡Dominic Gray, amigos! ¡Invicto! Oye, viejo, estaba diciéndole a Big D que esta va a ser nuestra mejor pelea.
Va a ser una locura. Dom está ansioso. Está listo para asesinar imbéciles. Debiste haberlo visto hoy. 10 segundos. No creo que hayan sido ni 10 segundos. Está fuera de serie. Va a ser el mejor torneo. Luego te llamo. Te llamaré después. Descuida, tranquilo. Está bien. Te llamaré después. Santo Dios, muchacho. ¿Tú otra vez? ¿Qué no habíamos hablado ya? Quiero entrar al torneo. Sí, adivinaré. Oíste 5 sexys números y de repente estás viendo un auto nuevo y una novia costosa, ¿no? No es por la paga. Solo quiero pelear. Oye, yo aprecio tu dedicación, amigo, pero me estoy hartando. Esto ya no es divertido. Ahora sal de mi oficina. ¿No estabas escuchando? Al parecer el que no escucha eres tú. ¡Oh, rayos! De acuerdo. Bien, pero no puedo incluirte así nada más. Tienes que hacerte conocido y ganar, aunque sea una vez. Tengo un peleador que se arrepintió de último momento en una de las otras arenas. Pelea callejera, aficionados. Bien, ¿cuándo es? Mañana en la noche. No hagas que me arrepienta. Levántate, Big D. Hola. Oye, gracias por venir. Me porté como un idiota antes. Creí que tal vez iba muy deprisa y te asusté. No, no, no es así. ¿En serio? Sí, es algo nuevo. Interesante. Entonces, ¿eres conserje de medio tiempo, maestro de karate de medio tiempo y qué más haces? Soy estudiante. ¿En qué escuela? Crescent Valley. ¿No es una...? Sí. ¿No tienes 15 años o sí? No. De acuerdo, ya sé que te importan las notas. ¿Y alguna vez vas a mudarte del sótano de tus padres o vas a quedarte ahí hasta los 30? Mis padres murieron cuando tenía 12, así que vivo con mi abuelo. Rayos, yo lo lamento. Bueno, creo que ya sabes todo sobre mí. ¿Qué hay de ti? Yo crecí en el oeste. Vine aquí hace un par de años para visitar a mi tío y me enamoré de la ciudad, así que me tomé un año después de la escuela y busqué entrar a varios programas de aquí en criminología y cuando me aceptaron, tomé el primer avión. ¿Quieres atrapar a los malos, eh? Ay, bueno, ya sabes, vivo en la universidad con todos e intento hallar al maldito que hurtó mi bici en primer año y someterlo a todo el poder de la justicia criminal. ¿Tus padres están orgullosos? Sí, Rich todavía más. Ya sabes, puede ser muy sobreprotector y le gusta el hecho de que puedo defenderme yo misma. Genial. Tengo un asunto esta noche. Una pelea. ¿Tú? Sí. ¿Una pelea de verdad? Sí, una pelea de verdad. Ay, ni siquiera sabía que eso te interesara. ¿Se gana buen dinero? No es por la paga. ¿Y mi tío lo sabe? Si guardo tu secreto, ¿tú el mío? Lo haré. Karate de Reggie, deje un mensaje. Hola, Reg, soy Michael. No me será posible ir hoy, amigo. Yo estoy en medio de algo. Te veo el lunes. Lo siento.
gusto verte. Deséame suerte. Michael Shaw. Asalto deja 2 muertos. La pareja dejó un niño de 12 años que ahora vive con su abuelo. Oye, niño, ¿qué te pasa? Tú sigues. Eres mejor que él. ¿Para qué traes esto? Lo único que necesitas son tus puños y muchas pelotas. ¡Levántate! ¡Se acabó! ¡Se terminó! Y también un milagro. Muy bien, muy bien. ¡Vamos a empezar! ¡Aplaudan con fuerza! ¡Enfrentando a Jimmy T! ¡Fuerte el aplauso! Está Michael Shaw. Bien, las reglas son estas. Sin mordidas, ni golpes en la ingle, ni picar los ojos. Si no te levantas, pierdes. Si te noquean, pierdes. ¿Estás listo? ¿También tú? ¡Adelante! ¡Hey, Jimmy! ¡Acaba con el niñito! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Envía a dormir, Jimmy! ¡Oh, lo siento, Mike! ¡Michael Shaw! ¡Eso fue totalmente increíble, niño! ¿Me aceptas o no? Sí, claro. Tienes 6 semanas. Hola. Hola. ¿Y ganaste? Sí, pero mis manos estarán como sandías mañana. Oye, no quiero traspasar mis límites ni nada, pero... sé lo que les pasó a tus padres. Lo del asalto. Que no hallaron al asesino. Michael, ¿por qué quieres pelear en este torneo? No lo viste, ¿cierto? El modo en que todos lo ven, ellos creen que... es un héroe. No tienen ni idea. Fue él, ¿cierto? Yo tengo que tomar más horas de sueño. Sí, sí, claro. Te dejo ya. ¿Qué te parece una cena? Sí, de acuerdo. Adiós. Descansa. ¿Qué haces aquí? Quise llegar antes. ¿Crees que te dejaré estar con los niños con los ojos así? Tuve un accidente. Honor. Honor y respeto. De eso se trata esto, ¿no? Pensé que el perdón también era parte de esto.
No si sacas provecho de pelear. ¿Para qué estás entrenando, Michael? Si quieres dar vueltas en una jaula y pelear por dinero, estás en el lugar equivocado. Sí, bueno, ¿sabes qué? Estos juegos mentales, las reverencias y todo esto, ya nadie quiere verlo, amigo. ¿Entonces qué haces aquí? Pudiste irte hace tiempo. Estás aquí porque tomaste malas decisiones y elegiste quedarte porque estás buscando otra cosa. Es cierto, ¿sabes qué? Puedo irme cuando yo quiera. Entonces, adelante, terminaste tus horas hace días. No estoy entrenándote para que vayas a pelear a un circo. ¿Estás oyéndome? Pues ya es tarde para eso. Entonces, lárgate. Tú eliges. Bien. Oye. ¿Qué? Tío Rich. ¿Por qué no se lo dices? ¿Decirle qué? Por lo que peleas. Solo dile la verdad. Sé que a veces es un terco, pero al menos lo entenderá. Sabes que tengo razón. ¿Por qué te importa lo que me pasa? Van Horn. Señor Shaw, pase, pase. Es un hombre muy difícil de encontrar. Estos días estuve revisando sus notas recientes y podría mejorar en algunas materias, pero son ejemplares en comparación con el último semestre. Y como prometí, aquí está su carta de recomendación. Algunas sugerencias de ciertas escuelas que debería tener en cuenta. Las convocatorias inician este mes. Si hay alguna cosa que quiera usted que yo cambie... ¿Mi promedio? Ojalá pudiera. Mucha suerte. Gracias. Michael, esto es fantástico. Sí. Y me preguntaba si puedes ayudarme. ¿Sabes? Len Reilly vino a visitarme hace unos días. Ah, ¿sí? Creo que está reabriendo el caso. ¿Sabes al respecto? Dale a esa tabla más fuerte y estallará tu otra muñeca. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas. ¿Y qué pasó con la cena prometida? Lo siento, yo... Está bien.
No es que haya dejado de comer. Ya tu abuelo me dio el recorrido. No, ¿en serio? Tienes un lugar propio para entrenar. ¿Cómo está Rich? Por eso vine. Caminemos. ¿Sabes, niño? A veces es mejor dejar a la gente entrar y no seguir de largo como si no te interesara. ¿Me habría importado? Tal vez no. Pero al menos lo habríamos abordado diferente. Reggie, él mató a mis padres. El hombre que al fin vi después de 7 años justo delante de mí. Me puedo acercar a él. ¿Acercarte para qué? ¿Quieres asesinarlo en frente de miles de personas? Lo he pensado. Siéntate, Michael. Cuando tenía tu edad, estuve en el ejército. Hay una razón por la que los atormentados no duermen. Si lo asesinas, no pasa nada. Si lo dejas vivir con lo que ha hecho, es una tortura. Después de que volví, comencé a beber. Tu padre fue quien salvó mi vida. ¿Y ese whisky que viste? Te vi espiando. Es un recordatorio. Es para probar mi voluntad. No he tomado una copa en 15 años. Tu padre era mi amigo. Y creo que te crió como un buen chico. ¿Quieres acercarte a él? No puedo impedirlo. Pero cuando te pongas ahí, ninguna cosa importará. Se trata de sobrevivir. Y para eso vamos a entrenarte. No hago esto para que ganes. Es más, no me interesa. Solo no quiero que te hieran. En especial ese tipo. La guarda, creí que dijiste... Cierra que... la boca. Antes de que cambie de opinión. Comenzamos mañana, a las 6. Solo tenemos 3 semanas. No puedo enseñarte a ser mejor que esos sujetos, pero tengo tiempo de enseñarte cómo vencerlos. Los peleadores que vas a enfrentar son fuertes, son atléticos y saben cómo dar golpes. Tú no puedes fallar. Tienes que confiar en tu rapidez y distancia y recibir el menor daño posible. En el momento preciso y el lugar apropiado, puedes ganar con un solo golpe. Tu karate está ahí, pero después de ver a esos chicos, te digo que eso no bastará. Vamos a mezclar un poco. De ese modo, cuando estés a corta distancia, podrás compensar increíblemente. En los primeros momentos de la pelea, tienes que estudiarlo, conocer su rango, saber cuál será su próximo movimiento. ¡Más fuerte! ¡Doble patada! Cuando te pares ahí, nada más importará. Enfócate en tu oponente. Ten cuidado con las piernas. Ok. Si no pisas, no puedes pelear, ¿cierto? Claro. De acuerdo, observa. ¿Listo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Arriba. Cuando esos chicos se cansen, comenzarán a mecerse en las rejas. Entonces tú... ¡Bang! Los acabas. Bien. Tienes que acabarlos, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Las manos arriba, ¿sí? Antenas arriba. Claro. ¡Alto! ¿Recuerdas el control que he estado enseñándote? Ya olvídalo. Ha ha.
Eso. Hay unos sujetos que quiero que conozcas. Ellos podrán ayudarte a derribarlo. Hola. Hola. Si tienes una oportunidad, será gracias a ellos. Solo trata de seguir sus órdenes. Bien hecho. Hola, muchacho. ¿Eres el chico de Reggie? Sí, Michael. Michael. ¿Qué ocurre? Oye, Lioto, este es el chico de Reggie. Este chico tan bajito y tan mal alimentado, caramba. Es verdad. En serio, parece casi imposible. Bueno, es casi imposible, pero he visto peores, así que hay que hacer algo para ayudarlo, ¿sí? Hay que intentarlo, claro que sí. ¿Estás listo? Sí. Hay que ayudarlo. Bien. Sí. Bueno, tu primera lección hoy es la expansión. Es muy, muy importante. Bien. Ahora, déjame presentarte a mi pequeña amiga, la pelota de arena. Anda, expande. ¡Ya, expande! ¡Deprisa! ¡Vamos, niño! Esta es una mala posición para ti. Tienes que cambiarla pronto. Tienes que mover las caderas así y poner tu brazo adentro y lo ahorcas. Y... una más. ¡Anda, expande! Para esta patada, tienes que poner la pierna arriba, simulando, y darle con la otra pierna. Así. Intenta. No, no, pon más fuerza. Tienes que poner tus brazos aquí, okay. Tus piernas aquí. Cambiarás de posiciones para ahorcar. La primera y esta. No, 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 tienes que poner más fuerza aquí. Que seguir trabajando más. Buen trabajo. Los dentistas adoran eso. Ya. Patada. De frente. Eso. Buen trabajo. ¿Listo para la prueba real? Claro. Bien, andando. Eso, sube las manos. Sigue moviéndote. Así, excelente. Me gusta. Bien hecho, amigo. Muy bien. Entonces, creo que estás listo. Gracias. Gracias. Bien hecho.
¿Y? Vamos a ver. Ay, no, no, no. Este lugar se cae a pedazos. Sí. Ha sido difícil para Rich. No puede pagar las reparaciones e insiste en arreglarlo él mismo. Trabaja tan duro, ¿sabes? Y al mundo del karate ya no le importa. ¿Quién es lo que ven en la tele? Es una lástima, porque noto lo que mi tío hace por esos niños. Y por ti. ¿Cómo estoy? Sé que crees que tienes que hacerlo. Y está bien. Pero después de mañana yo espero que obtengas paz con todo lo que has estado guardando siempre. Te lo ganaste. Sacúdete. Aguarda. Tengo algo para ti. Si no me equivoco, tu padre dijo que estabas a pocos meses de lograr esto. Mañana se definirá todo. No pierdas la concentración. Estarás ahí con un propósito. Lo que sea que elijas hacer, no olvides lo que esperaban de ti. Ya vete y descansa bien. Te veré allá. No voy a dejar que te dirijas solo. Thank you.
¡Es el torneo de todos los torneos, amigos! ¡Esto será una locura! ¡Esto va a ser extremo! ¡Esto va a ser salvaje! ¡De acuerdo, damas y caballeros! ¡Así es como funciona! ¡Cuando las preliminares terminen, nos iremos y volveremos para la pelea final a las 6 en punto! ¡El peleador que pueda mantenerse en pie hasta entonces concursará por los $50,000 con nuestro querido campeón invicto, Dominic Rey! ¡Y ahora que empiece la guerra! Señoras y señores, esta es la primera pelea de la noche. ¡Tenemos a Chino! Y a su oponente, Rodansky. ¡Denle un aplauso! Palestina, señor. ¿Protector bucal? ¿Suspensorio? ¿Todo listo? ¿Está listo, señor? ¿Usted listo? ¡Pelé! ¡Y comienza! ¡Todo esto es una locura! Vengan, chicos. Protéjanse en todo momento. Obedezcan mis órdenes siempre. Si quieren chocar los guantes, háganlo ahora. Regresen a su esquina. ¿Listos? ¡Pelén! ¿La ves? Protéjanse en todo momento. Obedezcan mis órdenes siempre. Si quieren chocar los guantes, háganlo. A sus esquinas. Muy bien, para atrás, para atrás. ¿Listos? Muy bien, espero que te ayude tu karate. Solo relájate, Michael. Asegúrate de tener las manos arriba. ¡Oh! ¡Cuidado con el bombero, te puede quemar! ¡Qué repetición de patadas! ¡Michael Shaw! ¡Aplauso fuerte! ¡Demonios! ¿De dónde vino él? ¡Eso! ¡Sí! ¡Escúchenme! ¡Habrá más acción en el segundo asalto para ustedes! ¡Ahora tenemos otro!
No sé si podrá caminar después de eso. No olvides la patada. ¡Aplícala ahora! ¡Vamos! ¡Seguro le dolerá mañana! ¿Y ese golpe de dónde vino? ¡Ya lo tienes! ¡Eso es! ¿Están viendo esto? ¡Se acabó, amigo! ¡Michaelson lo hace de nuevo! Oigan, en nuestra siguiente pelea, verán a Chino contra Michael Chow. ¿Listo, señor? ¿Está listo? ¡Esperen! ¡Y comienza! ¡No te salgas, no te salgas! ¡Esto se pone bien! ¡Golpea el cuerpo! ¡Golpea el cuerpo! ¡Tiene una quijada fuerte! ¡Ataca el cuerpo! ¡Bien hecho! ¡Eso es pelear, amigos! ¡Ponle todo tu peso encima! ¡Eso es demasiado, amigo! ¡No va a salir de esa! ¡Está a punto de rendirse! ¡Está listo para hacerlo! ¡Sí! ¡Volvió a la vida! ¡Tienen que darle un aplauso! ¡Prepara tus patadas, Michael! ¡Se va a levantar mañana con dolor de cabeza! ¡Záfate! ¡Eso, Michael! ¡Eso! Parece que acabamos de ver el ascenso de un novato aquí. ¡Sí! ¿Pueden creer esto? Escuchen, amigos. Escuchen, por favor. Llegamos a la pelea del día. Solo queda una hora. Y lo único que se interpone entre este karateka novato y los 50,000 billetes es este malnacido. ¡Ven aquí, amigo! ¡Sí! ¡Esto es lo que habían estado esperando! ¡Un nuevo contendiente para retar al campeón invicto! Oigan, vayan a comprar comida, cervezas y asegúrense de tuitear sobre lo locas que han sido estas peleas. Eso del karate conmigo no sirve. Bonito disfraz. Pero esto de aquí, esto de aquí es lo que cuenta. La suerte te hizo derrotar a nosotros. Necesitarás a Dios para derrotarme. Voy a destruirte. Oye, niño, ¿quieres decir algo? Cuando tenía 12 años, vi a mis padres morir. Un hombre se acercó a nuestro auto
poniendo su arma en la cara de mi padre. Ni le disparó. Mi madre estaba sentada ahí, llorando, suplicando por su vida. Pero eso no le importó. Igual la asesinó. Y no me vio a mí. Pero yo sí lo vi. Y no lo olvidó. Bueno, lo que ponga la pelea más interesante, ¿no? ¡Niño! No sé de dónde vino ese sentimentalismo, pero el público está loco por verte pelear con él. Oye, podríamos irnos con muy buen dinero esta noche. Tuve fe en ti desde el principio, lo juro, desde el momento en que te vi yo. Sin problema. Hagan lo que tenga que hacer. ¿Es el final? ¿Cómo te sientes? Bien. Mírame. No interesa el tamaño de ese sujeto, ni qué tan malo sea, no me importa su reputación. Lo vencerás. Vas a hacerlo por ellos. ¿Correcto? Sí. Bien. No sé de qué se trata esto, y no me importa. Pero si hay, aunque sea algo de verdad, en lo que dijo el chico, cuando lo golpeas para derribarlo, para siempre. ¿Comprendes bien? Entiendo. Eso te descalifico. Sí, sí.
Siéntate, Michael. Respira. Respira profundo. Michael, mírame. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás peleando con ira? ¿Dónde está tu técnica? ¿Dónde está tu técnica? Todo lo que practicamos. Recuerda eso, ¿sí? Golpea y muévete, golpea y muévete. No te acerques a él. No caigas en su juego. Mírame. Tú puedes vencerlo. ¿Entiendes? Caballeros, tienen unos segundos. Tranquilo. No te acerques a él. ¡Peleen! ¡Cuidado con el ritmo! ¡Acábalo ya! ¡Acábalo ya! Siéntate. Perfecto, siéntate. Michael. Perfecto. ¿Por qué demonios no lo has acabado? Está lastimado. Está cansado. Puedes vencerlo. Habla conmigo, Dom. ¿Qué diablo sucede? ¿Y la rodilla? La rodilla no importa. Matar al niño. Ataca sus piernas. Puedes vencerlo. Mírame. Eres el invencible, Dominic Gray. Termínalo. Hazlo saber cómo se siente perderlo todo. ¿De acuerdo? Ahora sal y termínalo. ¡A pelear! ¡Pon presión en él! ¡Usa tu poder! ¡Usa tu poder! ¡Deprisa! ¡Arriba! ¡Arriba ya, señores! ¡Tienen que salir de Acábalo. Aquí! ¡Salga de aquí! ¡Salga Acábalo. De aquí! ¡Obedezca! ¡Ya, ya! ¡Quédese en su esquina, señor! ¡Quédese en su esquina! ¡Su banco! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Maldito! ¿Por qué me sacas? ¡Está cerrando! ¡No puede hacerlo! Dame la llave. ¡Vete al diablo! ¡Oiga, oiga, atrás, no haga eso! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Michael! ¡Michael, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¡Usa tu pierna derecha! ¡Usa tu pierna derecha!
Niño, es para ti. Te lo ganaste. Todo tuyo, amigo. Para ti. Para el dojo. Pero, Michael... Cállate antes de que cambie de opinión. Gracias. Yeah, it's dark in the trees, and some moons never heal. But you're dreaming with eyes wide open. Your heart has spoken for the first time. De acuerdo, todos de pie. Pies juntos. Curso de verano. Quedan pocos Saluden. Lugares. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Peleador confieso homicidio, está encarcelado. ¿Estarán orgullosos? Siempre lo estuvieron. Carol y Phil Shaw, octubre 2005.